construye o no proyecto habitacional, carretera que conduce de Tegucigalpa hacia Santa Lucía. Y todo indica que hay luz verde para que se siga construyendo. Todos estos detalles también con Alex Cáceres desde el Congreso Nacional. Vamos a hacer un contacto con Alex Cáceres en este momento para que nos ofrezcan detalles de este informe que también se está dando a conocer lectura en el Congreso Nacional de la República y también con las imágenes de lo que está pasando en el municipio de Valle de Ángeles, una zona bastante protegida, pero que lamentablemente también hay mucho corte de árbol porque también se están realizando muchos proyectos habitacionales. Vamos con el periodista Alex Cáceres hasta el Congreso Nacional para que nos dé mayores detalles de este informe. Alex Cáceres, para que nos dé un informe antes de iniciar Hable Como Habla Nocturno. Adelante, Alex. Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. En este informe de último momento, la comisión nombrada por el Congreso Nacional presenta informe y mucha atención a través de Hable Como Habla, porque las conclusiones dan luz verde para que continúe la construcción del proyecto habitacional a Bosques de Santa María, porque según las conclusiones no se encuentra dentro del núcleo donde peligra la conservación forestal y que da agua a la ciudad capital y a todo el Distrito Central. Escuchemos brevemente 30 segundos cuando continúa la lectura de este informe que a grosso modo da luz verde a la construcción de Bosques de Santa María. Escuchamos. Destinados para uso comercial. Último momento. La diputada Sara Medina en estos momentos da lectura a este informe. En medio de su Secretaría de Estado procedió a la administración de la solicitud de ordenamiento de su traslado a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, DECA, para la emisión del dictamen correspondiente. Acto seguido, a partir del 28 de enero del año 2015, la DECA convocó a diferentes entidades públicas y privadas con el propósito de conformar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, SINEIA, para realizar la inspección de campo el 5 de febrero del 2015. Una vez realizada la inspección por SINEIA, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, DECA, requirió a todos sus integrantes para que emiten su pronunciamiento, no sin antes remitir la información técnica. Bien, el informe que se da lectura desde el Congreso Nacional, que en uno de sus artículos de las conclusiones, en el 5, dice que como consecuencia de la conclusión anterior en la verificación de todo este informe, el proyecto Bosques de Santa María se encuentra en un sector fuera de los límites de la zona núcleo y de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigre en el kilómetro 4 de la carretera que de Tegucigalpa conduce a los municipios de Santa Lucía, Valle de Ángeles, en el área que corresponde al área protegida de los municipios donde se abastecen de agua potable, entre ellos el municipio del Distrito Central. Dan luz verde al proyecto Bosque de Santa María. Estas y otras noticias en breve en Hable Como Habla Nocturno. Muchas gracias, Ale Cáceres. Esta y otras noticias de último momento, informes especiales en Hable Como Habla Nocturno. Mientras tanto, regresamos a la programación normal.